Bueno, primera jornada del campeonato en el que querrán empezar con buen pie. Dan la bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla, pero aún está todo por escribir. Saque de banda. Pjanić. Marquisio. Le sale al paso para intentar robar. Mamma mía, qué presión. Colocini. Pese a su historial, el Newcastle nunca ha sido un grande de Europa. Solo tiene una Copa de Ferias y una Intertoto. Hombre, ya las quisieran algunos, aunque es verdad que no está... ¡Puede ir dentro! Se ha ido al córner. Y despeja el peligro. Pase interceptado en el centro del campo. Morata. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Ataca directamente el balón. No pinta nada mal. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Pjanić. Morata. Pjanić. Magnífica intervención. Sus compañeros exhalan un suspiro de alivio. El árbitro señala saque de banda. Sissoko. Sissé. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Ese balón es para él. Pjanić. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Valaria. Morata. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. El balón se pierde por el lateral. Directo a puerta. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Bueno, un córner ahora.
Gervinho. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. La barrera detiene el libre directo. Pelota para Michael. Marquisio. La acción del defensa. El defensa evita problemas al portero. Sissé. Sissoko. Morata. Una qué gran intento. Gol, 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 gol. Una definición perfecta. ¡Qué gol! Sobre el papel eran claros favoritos antes de empezar el encuentro. Y con este gol, yo creo que Paco lo confirma, ¿no? Es que han generado tantas ocasiones, Manolo, que lo raro es que no hayan marcado antes, la verdad. Allá vamos, 1-0 de momento. Sissé. Le están presionando. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Sissé. Ay, niño, niño, que está falisto, se lo ha fallado. Qué mala definición. Pjanic. Un movimiento muy bueno, muy bueno. Aprovecha el espacio para crear peligro. El centro va a llegar al área. Morata. Antonio, el árbitro descuenta. Al final, 5 minutos, Manolo, de prolongación. Prolongación. Qué bien golpea la pelota. Gol, 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 gol. Ha conseguido marcar y empatar el partido. Mira qué poquito le ha durado la alegría. Han empatado. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Morata. Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. Pjanic. ¡Qué bien le pegó! Primero rechaza el remate y luego se hace con la pelota. Soberbio. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. El equipo visitante se las prometía muy felices, pero se han encontrado con el empate. Jugar fuera y llegar ganando al descanso era perfecto. Me temo que el rival se va a aprovechar de esto en el segundo tiempo. El descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Cada vez más cerca de la portería rival. Mete la pierna y se lleva el balón.
El cuero queda suelto tras la entrada. Sissoko. La jugada lleva peligro. Se marcha, saque de portería. Ahora tenemos ocasión de ver el gol repetido. El que vale, vale. Y el que no, que se dedique a las chapas. El árbitro señala posición antirreglamentaria. Marquisio. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Balón para el portero. Se le echa encima intentando recuperar. Sale fuera de banda. Pjanić. Sissé. ¡Qué rápido ejecutó! El guardameta rechaza. Será saque de banda. Pelota para Michael. Marquisio. Conecta con éxito. Vaya tiro. Ha pegado en el cuerpo del defensor. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Esto puede acabar en gol. Ahí, ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota. Sissoko.
árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. Atención, González, mira, asómate, míralo bien, ponte las gafas, ya tenemos en la pantalla las estadísticas de la posesión de bola. Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego, Manolo. Encuentra espacio, esto promete, el portero rechaza el balón, sigue en juego, parece que es córner. Que han estado finos, Paco. Estuvo muy atento al saque de esquina, recibió casi en el pie y no perdonó. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Sissoko. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Así se hace jugando por las bandas. Quedan 5 minutos para el final del partido. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. No está el partido para especular con el cronómetro y el técnico decide hacer 2 cambios a la vez. Y vamos a ver cómo recompone las líneas porque tiene trabajo el sistema táctico, ¿eh? Queda suelto. Marquicio. Cuidadito con eso. Veo mucha agitación en el área. Los jugadores son conscientes de la importancia de este saque de esquina. Ojo que Pedrito Martín nos pasa ya una estadística de los disparos a puerta. Y una vez más va ganando el equipo que menos ha tirado a puerta. La engancha con la cabeza, la cabeza. Esta podría ser su última oportunidad, de empatar el partido. Está en buena posición para centrar. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito en el saque de banda. Anda. Sissoko. El árbitro señala el final del partido que termina con 2-1. 15
fin y al cabo, Paco. Sí, Manolo, pero no todo es negativo. Han hecho muchas cosas muy bien y creo que deberían intentar repetirlas.